Vale, ya están los tres. Cuidado. Cuidado, la tienen aquí. Cuidado, que estoy aquí, A ver si va a estar en el campo. Cago en la hostia, me cago en... ¡Ah! ¿Dónde ha salido? Aquí. Aquí la tenían, la han entrado. ¿Para dónde ha ido? Yo creo que habrá cogido así. Yo la he tirado, seguramente ha bajado. Está en la punta, está en la punta. Posible que esté en la punta. ¡Ah! Bueno, pasas por el campo tú, yo paso por aquí y hacemos la punta esta hasta arriba a ver si se ha pasado. Se es capaz de haber cruzado ya la otra sí, parte. Sí. Pues no sé si darle un revuelto a aquello o si no la encontráramos en la esquina, sí, entonces hacerlo. Si acaso hacemos aquello. Ese era el pito de ella. Bueno, si no está aquí en la esquina. No, está aquí en la esquina, esa no ha cruzado. ¿Para dónde ha tirado? ¿Para dónde ha tirado? Vale. Vale. Si no, no me entero. Bueno, el pito sí, pero... Bien. Vale. Ya está. ¡Oh! Es que, tío... Me ha salido y luego el sol, no había nada y luego la adelanta un poco. Y yo estoy aquí. Ya te he visto que ibas para arriba, yo ya vale, estaba quieto. Vale. Porque bueno, ya ¿qué? Sentía los dos perros aquí. Sí, sí. Me cago un día, tío. ¡Oh! ¿Qué? Caballo. Y ha llegado allí la chula y tenía el bic allí mirando la mata. Y ha llegado la chula sí, y no, da no, la no, vuelta no. Por arriba y se pone al lado del bic allí, pipí, todos los dos. Claro, ya no entra. Va, tanto va. Pues métete, Pep. Entra por ahí. Por el camino ese y por el centro. Que si hay alguna aquí, la metas para aquí. Porque pues, es posible que puedas encontrar alguna aquí. Pásate para la izquierda si puedes. Vete para allí para la izquierda. Vete para ahí, vale. Thank you.
Está cerca. Dick, quieto. Dick, quieto. Está volado ya. Está volado. Ahí no está chula. Está volado. Cuidado ahí la esquina esa de fuera, que se ha podido ir para allá. Va, está esto, va. Venga, va. Bueno, ya se... Se ha ido. O está aquí abajo en la esquina. ¿No, chula? Bueno. ¡Yey! ¡La he visto! Ya, yo la he escuchado salir. La ha levantado tu perro corriendo aquí. No, no, sí. Que estaba aquí en la linde, te lo estoy diciendo. Cuidado que puede estar ahí en la linde esa de fuera. ¿Para dónde ha tirado? ¿Ha tirado para arriba? ¿La has visto levantarse? La he escuchado. La he escuchado. Yo la veo allí en medio de los robles y hago así, hostia puta, he quedado un llobernato por el sol y ha pasado por aquí encima de ese roble. Me cago en la hostia puta. También marca el perro, también marca para ahí. Thank you.
¡Quieto! ¡Quieto! ¡Dick! ¡Quieto! ¡Shh! ¡Quieto! ¡Eh! Vale, mira, sube por aquí, corre, por el camino, por el camino. No, no, por el camino, porque va a salir falso. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí, sigue. La becada está aquí, la voy a hacer salir para arriba. Con que esto es lo que tienes que cubrir. Esto de aquí, la becada está aquí, la voy a hacer salir para arriba, yo me voy a meter por detrás. Puede ser que ya se haya movido y ya esté ahí, porque llevamos ya mucho rato. Vigila a tu perro siempre, quieto. A mí me va a dar sol. Hasta la rodilla me voy a poner. A ver si la veo. Tengo el sol aquí. Ahí que la tenemos muy cerca. ¡Manda al perro! ¡Va atrás tú! ¡Va! ¡Va! ¡Va, chula! De rodillas también tiro. Sí. Sí. Como... Y grabándolo. De rodillas. De rodillas, Pep. Salía para ahí, ¿eh? La cabrona iba para ahí. No, hombre, yo estaba intentando verla y se ha levantado en el momento que le iba a echar la vista encima. Sí. Mire. Qué cartuchazo pega esto, tío. Venga ahí, mi chula. Venga ahí, mi chula. Venga ahí, mi chula. Paséala, mi niña. Paséala, mi niña. Tráela aquí. Tráela aquí. Tráela, chula. Tráela aquí. Ven aquí, ven aquí, ven. Ven, enséñasela a tu hijo. Mira, trasto. Está más gorda esta, ¿no? Sí, esta...